video vamos a revisar este carrete. El carrete que ven acá, yo sé que no se ve todavía ningún carrete, pero este estuche contiene un kit que es el Lamson Remix o el Waterworks Lamson Remix, que es de la empresa Waterworks Lamson, y es el modelo que encuentro que tiene lo mejor de los dos mundos. Entonces, antes de empezar a comentarles cosas de los carretes Lamson y de los carretes en general, comentarles que este modelo en particular me lo compré para reemplazar al Remington Rice. Lo voy a vender, así que estén atentos. Entonces, partamos por lo que ven acá afuera. Viene en un estuche de cordura con una manilla cubierta en goma eva en color negro con un cierre doble. Me gustan los cierres dobles. En la tapa del estuche también dice Waterworks Lamson y tiene tres bolsillitos con malla, porque Waterworks vende unos tubos para enchular tu carrete, como decimos acá en Chile, pero para poner distintas características de colores. Ya voy a dejar, va a aparecer una foto acá. Viene con un manual de instrucciones, indica cómo remover la bobina. Indica que hay un sector en el carrete que no debe ser removido y créanme, no quieren removerlo. También venía con una calcomanía, como les mostré en el unboxing. Indica cómo cambiar la dirección de recogida del carrete, la mantención, el uso del carrete en agua dulce y el uso del carrete en agua salada. Lo vamos a dejar acá a un lado. Y este combo tiene la ventaja de que, además de ser relativamente económico, viene con tres bobinas. Eso quiere decir que viene el carrete y dos bobinas adicionales. Cuando lo compré, pedí que me cargaran backing en el carrete. Tiene el chequeo de seguridad pasado y, a pesar de que dice Estados Unidos, tienes que entender que no todas las partes y piezas de este carrete son hechas en Estados Unidos, porque esto es de los carretes casi el más barato que tiene Lamson. El más barato es el Liquid, que también viene en una configuración similar, se puede comprar solo o en este pack que viene el carrete y dos bobinas adicionales para un total de tres. Lo otro que también que les tengo que mencionar es que el frame de este carrete es abierto, por lo tanto, los que están pensando en utilizarlo en la pesca al hilo, no creo que sea una buena idea. Hay en dos colores, este es el color sublime y el otro color es un color igual al de la bobina. Otra de las características que tiene este carrete es que, como les decía, es lo mejor de los dos mundos, en el sentido de que, a pesar de que no es el más económico, porque el más económico es el Liquid, que es con aluminio fundido, o sea, esto es un molde en donde funden el aluminio y después sacan el producto. En el caso del Liquid, tanto la bobina como el marco son de aluminio fundido. Sin embargo, este carrete, el marco es de aluminio mecanizado y la bobina es de aluminio fundido. La diferencia está en que, en el caso de un marco mecanizado, en vez de el bloque de aluminio fundirlo para transformarlo en un molde, en algo como esto, en este caso el bloque de aluminio con una máquina es desgastado hasta obtener la forma final, que es la que ven acá. Las ventajas de tener aluminio mecanizado es que su integridad estructural es mucho mayor que en el caso de algo fundido. No estoy diciendo que sea malo el fundido, pero sí, desde el punto de vista para resistencia a golpes o cosas similares, es mejor el mecanizado. Por lo tanto, a pesar de no ser el más barato, es el segundo más barato. Encuentro que, en relación precio-calidad, yo me saltaría al Liquid y me iría directo a este, y es por eso que me lo compré. Otras características del carrete, bueno, vienen distintas numeraciones. Lamson numera sus carretes desde el 1 hasta el 4, me parece, 4,5, siendo el 1 el más chico para líneas 2-3, el 1,5 para líneas 3-4, el 2 para líneas 5-6 y así sucesivamente. Les mencionaba lo del ticket, se lo voy a sacar este sticker porque algunas piezas de este carrete son fabricadas en China y son ensambladas en Estados Unidos. Los carretes más caros de Lamson son hechos totalmente en Estados Unidos. En este caso, el frame de este carrete es hecho en Estados Unidos.
pero la bobina es hecha en Chile. Vamos viendo algunas cosas. Voy a correr esto para el lado. Comentarles que, como todos los carretes Lamson, tiene el freno que lo hace famoso. Este freno está en todas las versiones del carrete, salvo en carretes para aplicaciones más potentes, y más potentes me refiero a pesca en mar, en donde los peces tienen mucha fuerza y es necesario tener un freno que sea capaz de detenerlos, que no se caliente, no se funda, no se rompa. Es la única diferencia. El resto, todos los carretes comparten este freno, incluso los más baratos. Y esa es una de las ganas de irse con esta marca. Lo otro, que como les comentaba, yo ya manejo este tipo de carrete. El ajuste del freno es un dial bastante cómodo, no excesivamente grande, no excesivamente pequeño, pero tiene estos sacados acá alrededor que permiten que, en caso de estar con manos mojadas o guantes, se pueda girar fácilmente. Tiene muy pocas piezas móviles el sistema de fijado. Todos los carretes Lamson tienen un sistema en que se fija el carrete por presión, tienen un O-ring. Todos los carretes Lamson pueden ser cambiados de dirección, como les mostré acá. En este caso tiene la manilla plástica. En la mayoría de los carretes Lamson la manilla es plástica, salvo algunas excepciones, como por ejemplo este carrete. Este carrete es el Lamson Ula Puris, en que la manilla es de aluminio. Y el Ula Puris es la única línea de carretes de Lamson que no tiene freno. Está el Ula normal, que sí tiene el típico freno conocido por todos, que es el que les acabo de mostrar. Los carretes que ven acá de Lamson son de gama alta. Este carrete es bastante caro, pero voy a dejar un link en la descripción del video. Pueden ver cómo conseguírselo, porque este modelo ya no se fabrica hace tiempo. Sin embargo, el freno de este carrete y el famoso carrete Lightspeed de Lamson es el mismo que se usa acá. Voy a poner el carrete en mi pecho para que escuchen cómo suena. Eso va hacia adelante y eso va hacia atrás. En mi pecho, porque es de ahí donde tengo el micrófono. Entonces, mostrarles el carrete con sus correspondientes bobinas. Ahora entonces vamos al peso. Mientras estoy armando la balanza, comentarles que hay una versión de este carrete y de algunos carretes Lamson en que el marco es completo. ¿A qué me refiero con marco completo? Voy a prenderlo por mientras. Me refiero a que aquí hay metal. Es la versión HD. En todos los carretes Lamson en que vean que el modelo dice HD, es porque el carrete es cerrado y anda mucho mejor con técnicas que utilizan, o en el caso de Speed Running Line, en donde el hilo se usa un hilo de un monofilamento, o en la pesca al hilo, en donde también se utiliza un monofilamento, y eso evita que la línea se salga entre el carrete y la bobina, y hay que estarla sacando el carrete y arreglándola, porque se sale entre medio. Voy a dejar un link acá en la descripción del video donde hablo de eso. Muy bien, empecémoslo. Pesa 138,85 gramos con backing instalado. Este carrete ya sé que tiene línea. Ya se la vamos a sacar. Pesa 143 gramos. O sea, el Remington Rice es tan liviano como el Remix. Este también es la versión 3-4, pero este es el carrete que voy a reemplazar por este. Si se fijan, el knob es más o menos del mismo tamaño. Todo es muy similar, el color es similar. Sin embargo, el cambio que estoy haciendo es porque el ajuste fino, cuando lo pongo en lo más suave, después de un tiempo pescando, tiende a soltarse. No pasa siempre, pero es alguna preocupación que yo no quiero tener. Mucha gente no utiliza el freno como lo utilizo yo. Mucha gente le da un poquito más, y cuando uno le da un poquito más, no hay problema. Por lo tanto, estén atentos a mis redes sociales, porque va a salir publicado a la venta sin la línea, pero sí vamos a dejar el backing, porque en este caso ya viene con backing. También no se pierdan el video donde voy a mostrar cómo hacer el traspaso de un carrete a otro. Así que pueden aprovechar de, mientras lo guardo, suscribirse al canal. Y el carrete Remington Rice lo voy a vender con la bobina adicional, sin la línea de hundimiento, pero con el backing también incluido.
La bobina adicional viene en este estuche que tuve que comprar por separado. Si quieren saber el peso de solamente la bobina, vamos a poner la tapa, vamos a tarar. Estoy poniendo la tapa para que la bobina no se caiga. La bobina sola pesa 65,36 gramos. Muy bien, amigos. Esas son mis primeras impresiones. Como les digo, antes de comprarlo, le di muchas vueltas y finalmente estoy tendiendo a quedarme con la marca en la que confío. A pesar de que he probado otras marcas en mi carrera pescadora y pensé que en este caso el Remington iba a estar a la altura de mis necesidades, no necesariamente de las suyas, no lo estuvo. Y este carrete de Remington tampoco es tan barato, es el tope de línea de Remington. Pero bueno, no todos tenemos los mismos gustos y vender el Remington para comprar este me sirve para financiarlo. Obviamente pierdo algo de plata, pero me quedo con algo que a mí me satisface. Otras características que no he mencionado y puedo mencionarles de este carrete es que el contrabalance del carrete está dentro del carrete. No tiene un pin como muchos carretes que sí lo tienen. Por ejemplo, el Remington, ese pin que tiene ahí es un balance para la manilla, de tal manera que cuando un pez jala de nuestra línea y esto empieza a girar, no vibre tanto. En el caso de Remington, es con lo que les mostré. En el caso de Lanson, usualmente es o más material al lado contrario, o muchas veces tienen por debajo un perno que va atornillado en alguna parte del carrete. Lo que sí tengo que mencionarles es que, al igual que la mayoría de los carretes Lamson, incluso los de gama alta, el sonido del clic es por esa pieza plástica que se ve ahí. Yo hasta el momento no me ha fallado, tampoco lo he pasado a llevar. Les puedo mostrar este carrete, por ejemplo, que también tiene la chicharra plástica ahí, y este hilo es plástico. Voy a dejar un link en la descripción del video a un video que hice del carrete Vision, en que tiene un sistema de freno muy similar, no creo que sea igual al de Lamson, pero la tapa, en vez de tener una pieza plástica, es metálica. Yo creo que el caso de Lamson está haciendo este diseño porque esta pieza plástica con esos dientes hacen que esta chicharra plástica también suene. Si fuera metálica, la chicharra plástica se gastaría y hasta ahí llegaría el carrete. Eso era entonces, amigos, comentarles que voy a dejar un link en la descripción del video en donde yo lo compré, que es en Real Fly Rod. También pueden comprar o ubicar este carrete en la tienda. Hay varias tiendas en Chile que lo venden. Las que yo conozco es Todangán Concepción. Escríbanle sí, porque no tienen todos los modelos y muchas veces están a pedido. Entonces, si se están preparando para la próxima temporada, a lo mejor pueden hacer un pedido antes. Y la otra empresa que los trae, que conozco yo por lo menos, es Fly Fishing Store. Para los que se están preguntando sobre este estuche está separado con estas gomas y estas gomas del estuche se pueden sacar. En realidad no son unas gomas, pero sí son unos pads acolchados que tienen velcro para ajustar nuestro carrete y sus bobinas en este estuche. Así que eso es, amigos. Si tienen dudas o consultas, no duden de preguntarme acá en la sección de comentarios o a través de Instagram en @simonuca, en el grupo de Facebook Simonuca con Mosca, o en Twitter en @simonuca también. Si les gustó este video, denle like, compártalo con sus amigos, y si llego a tener algún problema con este carrete, al igual como mi experiencia con otros productos, lo voy a hacer saber por este canal. Si les gustó este video, denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y, como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.